Trataré de mostrarles la instalación de un calentador de agua a gas para sustituir ese que se ve ahí en el círculo, era un eléctrico, pero aquí en Guatemala es más económico usar gas que electricidad. Es un trabajo de más o menos 4 horas y trataré de resumirlo lo más que pueda. Otra cosa que hice fue poner una llave de paso. Ya están hechos los hoyos porque la persona que me ayudó se tuvo que ir. Vamos a probar el espacio del calentador, a ver si cabe. Ya está abierto. Ya está bien. Lo tenemos aquí un tornillo para ajustarlo, medir el tubo que vamos a emplear para las dos aguas. Vamos a medir las distancias de los tubos porque tenemos que ubicar el tubo. Acabamos de comprar un tubo, un pedazo de tubo de 1 metro solo para hacerlo llegar. El tubo llegaría hasta por aquí. Y el codo, y ahí un pedacito de tubo para unir la rosca. Como está muy, muy encima de la rosca, entonces vamos a tener que extender con un acoplador, una copla plástica, un pedazo de tubo y el codo. Ya corté con la sierra un pedacito de tubo. Vamos a proceder a empalmarlo. Lo que voy a hacer es el pegamento primero al pedacito que va afuera. No hay que echar mucho, mucho, pero sí echar lo suficiente para que haga el efecto. Recomiendan que no se gire después de haber introducido, que no se gire, por eso tiene que estar bien pegado. Y esto lo vamos a agregar aquí solo para darle el espacio suficiente que nos llegue aquí. Entonces lo vamos a pegar de una vez. Cada una de estas superficies ya está lijada, tiene lija. Hay que lijar un poquito por aquí del polvo, de las cosas así. Entonces ya está lijada. Vamos a proceder aquí con este. Como está medio complicado echar el pegamento aquí, entonces lo voy a echar aquí por dentro, solo para que se adhiera así un poquito en todo alrededor. Solo hay que verificar que lo tenga. El cemento este es bastante líquido, se va para adentro. Ahí estamos, y en una sola metida. Aquí el asunto es que si no llegara a pegar bien, tendríamos problemas de fuga, así de fácil. Ahora sí vamos a medir entonces, puesto esto aquí, vamos a medir el pedazo de tubo que necesitamos para llegar aquí. Este tubo, cuando se corta con sierra, pues siempre queda una rebaba. Se puede quitar con una sierra, con una cuchilla. Vamos a quitar la rebaba con una cuchilla. Vamos a medir de todas maneras, porque esto va a ir para adentro. Que quede bien limpio, aunque no lo vamos a pegar ahorita. De todas maneras, aquí está. Y lo que andamos calculando es que este codo que va a quedar aquí con otro pedacito de tubo entre a la rosca que va aquí. Entonces este codo tendría que llegar ahí. Es decir, que el tubo lo vamos a cortar como por aquí. Bien, sacamos
y lo vamos a cortar con la sierra. Cortar este tubo es bastante fácil porque es un tubo plástico. Ahí estamos. Ya tenemos el pedazo de tubo que necesitamos. Vamos a hacer la limpieza por dentro con la cuchilla. Y por fuera también para quitar la rebaba. Esto es bueno hacerlo porque tiene ahí la rebaba de plástico. Aquí de todas maneras lo vamos a alejar. Y lo que necesitamos es pegar esto de aquí para acá, que es lo que nos va a servir para poner otro cojo. Entonces, de la misma forma, vamos a echar pegamento. Los individuos recomiendan no girar, entonces vamos a introducir de una sola buena vez hasta el centro, hasta el fondo. Ahí está. Esto no está pegado. No lo he pegado porque de todas maneras tengo que calcular el pedazo del tubo aquí. Pero ya tenemos ahí la posición en que va a quedar. Y vamos a cortar el otro pedacito de tubo para el cojo. Bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer está hecho en cuanto a las movidas del tubo. Pero el problema es que este tubo va enroscado aquí. Esto no está pegado todavía. Mira esto. Entonces, la única forma de hacerlo será que esto se rosque primero. De tal manera que, puesto esto, ya podemos meter el tubo en su lugar. Pero necesitamos roscar esto. Y por eso es que no se había pegado esto aquí, para que a la hora de meter podamos meterlo simultáneamente y sin dificultad. Una cosa que no hay que olvidar, y esto ya lo tiene, es que en las roscas estas hay que poner un empaque, porque eso nos da lo necesario para la presión que se necesita con el tubo. Entonces aquí le ponemos su empaquito. Un poquito ahí para el... Bueno, para estos casos lo mejor es usar teflón realmente. Si no se tiene, pues a veces es una emergencia como con cinta de aislar, pero no es lo más conveniente. Tenemos de preferencia que usar teflón, de preferencia. Bueno, entonces el teflón y esto. Esto que es el adaptador para la ámbula de gas, en este caso el diámetro es de media pulgada, así es que lo colocamos. Lo más apretado posible. Aquí vamos a colocar la manguera de gas. Y esos son los aditamentos. Ya estamos listos para ensamblar. Nos vamos a ensamblar de abajo. Bueno, ya casi tenemos listo todo. Volvimos a añadir un pedazo aquí porque era necesario, así como hicimos aquí. Pues solo un pedacito con una copla. Lo pegamos. Ay, hubo que hacer las medidas necesarias para poder poner esto que va de aquí para acá. Ahí estaríamos con un tubo y aquí estaríamos con el otro. Ya la abrazadera.
de la manguera. Echarle aquí de tal manera que quede bien. Que se vea. Ahí vamos en todos lados. Muy bien. Estos ya están apretados. Pero es cuestión de hacerlos llegar a su lugar. Alejadas las puntas, tienen goma de dos extremos, hacemos lo mismo. Engancho aquí arriba. Ahí va. Y aquí hay un tornillo, aquí hay que meter un tornillo. Sujeta la tapadera, voy a ponerle su botoncito. Hay que esperar a que seque y probamos. Aquí lo único que puede pasar es que caiga agua. Vamos a poner un trapo por cualquier cosa ahí. Abrimos aquí. Seco, está muy bien, está bien pegado esto. Aquí está el cilindro de gas que tiene una llave tipo pole, entonces solo es cuestión de ver si funciona. Vamos a abrir el gas. Todo el sistema tiene aire y tiene que purgarlo, entonces para hacer eso necesitamos abrir una llave. Ok, ahí está. Eso está muy bien. Ahí está. Ahí se ve la llama del sistema. Y aquí hay una. Oh, ya está caliente. Ya está caliente aquí. Ya está caliente. Esto está caliente. Bastante caliente. Bastante caliente. Muy bien. Oh, sí, bien. Ahí
podrá apreciar un poquito de humo. Agua caliente, rápido. Agua caliente, rápido. Muy rápido, bastante rápido. Casi de inmediato. Muy bien, bonito calentado. Recomendable, fácil de instalar.